Volvemos a esta época. Una vez más, los equipos buscan dejar huella en la historia a la espera de que la suya sea la mayor gesta. Estos momentos se deben saborear con altas expectativas. Es la tarea que tienen ahora mismo entre manos. Todos esperan, al menos, empezar con buen pie. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente. Una estampa inmejorable para un partido de estas características. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. El Bayern de Múnich se abre camino con muy buenos pases. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? No ha sido el pase más preciso del mundo. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Llevo mucho tiempo siguiéndole la pista a este chico, ¿eh? Alessandro Bastoni. Con B. Alessandro Bastoni. Acordaos, de este jugador. Siempre me ha sorprendido la madurez que derrocha en los partidos. Tiene un poderío físico tremendo, tremendo. Y es muy interesante. Pues seguro que no podía imaginarse un inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues tampoco, la verdad. Solo puedo arrodillarme ante este tipo de jugadores que tienen la capacidad de abrir la lata mucho antes de lo esperado. Han sabido leer muy bien los pases, aunque tampoco se fuera muy difícil, ¿eh? ¡Mete el disparo! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Sí, la verdad es que se los ha visto mucho más decididos después de encajar el gol, ¿eh? Así que no me sorprende lo más mínimo. Si te soy sincero, un empate totalmente merecido. Es imposible parar eso. Qué barbaridad, ¿eh? Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. Saque de centro con empate. Y vuelta a empezar. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponérselo difícil. Mbappé consigue conectar el pase. ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡Dispara! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Recupera la ventaja de nuevo. Le ha salido perfecto, gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se la ha servido en bandeja. ¡Intenta el remate! Hernández. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás y eso es muy positivo, muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Kane. De Bruyne. Consigue salir. Tiene un buen juego de piernas. Pero esta vez no le ha servido de mucho. Parece que sale de esa. Es impresionante. Qué manera de encarar a sus rivales. Me gusta ver cómo un jugador tiene ese arrojo, ese ímpetu, esa forma de jugar. No duda si tiene que echarse una carrera y encarar a la defensa. Ese balón no va a llegar a su destino. La controla Messi. Intenta pasarle por encima y lo consigue. Owen. Rice. Trata de colarla entre la defensa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales.
Intenta colarla. Solo le queda el portero. Buen corte. Excelente. Balón templado. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Y la ventaja ahora es de 2 goles. Bueno. Esto ha cambiado la dinámica por completo, ¿eh? Por completo. Ahora los aficionados los alientan para que cierren el partido. ¡Upa! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! El final del primer tiempo nos está deparando grandes sorpresas. ¡Gol! ¡Gran definición! ¡La ha colocado con mucho aplomo y precisión! Es que no puede haber otro resultado posible. En unos nervios de hacer. La diferencia se reduce a 1 gol. La verdad es que este gol les ha dado esperanza, esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. Ese pase no ha salido limpio. Consiguen despejar. De Bruyne. 2 added minutes has been indicated. ¡La recibe! ¡Atención! Busca un buen desmarque. Messi. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. Mbappé. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Vamos con el segundo tiempo. El Bayern Múnich no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Roberto Carlos. Pasó la línea. La juega en largo hacia el otro costado. Decide mandarla hacia adelante. Mbappé. Menuda intercepción. Vital. Kane. Interesante balón. Se despliega bien. Koundé. Balón para Roberto Carlos. Xavi Alonso. Mbappé. El pase es bueno. La ocasión está ahí. La falta ha sido clara. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. Está viendo cómo pegarle. Esta es la oportunidad de hacer del escenario el suyo propio. ¡Beckham! Messi. La controla Owen. Los pases se suceden muy rápido. Lo intenta. Intervenciones así no se ven todos los días. Aplaude el parador del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Salió el balón. Bien medido. Ha visto la carrera. Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos, ¿eh? Sobre todo al meterse en ese sarao. Se cree que estaba solo y pues no estaba solo.
Una acción muy efectiva. El Al-Ittihad está dejando claras sus intenciones con tantos hombres anclados arriba. ¿Están al acecho? Sin duda, sin duda. Vamos, que está cantado. Van a salir disparados con la pelota hacia el área contraria en cuanto puedan, seguro. La controla Messi. De Bruyne. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! La juega atrás. Juega hacia la banda derecha. ¡El balón le llega! ¡Él ha entrado a destiempo y le pitan falta! Substitution on the field. Number 8. Neymar quiere jugar el balón al área. Number 10. Buscará rematador o se la jugará. Number 5. De Bruyne. Coming on the field. Number 21. Number 11. Neymar. Number 17. Substitution in progress. Maradona ha demostrado su calidad en las labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez... ¡Dispara! Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? El Al-Ittihad va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. Peligro evitado y ahora la réplica. Ese es el peligro que entraña. Consigue salir. No ha sido el pase más preciso del mundo. ¡Atención que le pega! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! ¡Se ha sacado un tiro de precisión milimétrica! La finalización ha sido tremenda, ¿eh? Yo creo que el portero no la habría parado ni aunque le hubiera dicho antes dónde se le iba a poner. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. ¡Prueba el disparo! ¡Gol del Bayern de Múnich! Y con eso se culmina la remontada. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! ¡Con el disparo! ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Demuestran que han sabido reponerse tras encajar el gol. Tienen que seguir en esa línea. El Al-Ittihad va a sacar su segundo córner. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. ¡No se le escapa una! El Al-Ittihad ha pecado de inexperiencia, ¿eh? En este deporte no se puede perder ni una oportunidad. Sale de esa, pues dispone de bastante sitio. ¡Busca el disparo! Kane la intenta deslizar a través de la defensa. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡Buen pase al hueco! ¡Consigue salir! ¡Buen juego de pies! ¡Parece un buen balón! Hernández sale al corte con solvencia. El Bayern de Múnich tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos.
Albert Ferrer. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Substitution on the field. Number 6. Number 23. ¡Qué buen corte! On the field. Justo, number justo 7, lo que necesitaban. Cristiano Ronaldo. Number 22. Que sale de esa. Diaby. Está solo y con espacios. Aquí está el pitido final. El partido concluye. ¡Qué exhibición de virtudes, paciencia y tenacidad! Nunca se rindieron y al final logran la recompensa. Rummenigge se lleva todos los elogios tras recibir el título de hombre del partido. Y merecido que conste. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. El Bayern Múnich tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. No, gracias a ti.